No prometo. Robert Ramos Lirián. ¿Cómo? Robert Ramos Lirián. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó acá? Nosotros veníamos saliendo, tres amigos míos y yo, del río de Yeba Guinea, y vamos a ir a para la casa. Vamos en franela y en pantalones cortos. Vamos a romper la casa y más para arribita de la bomba de Amina hay un retén y todo el mundo se está devolviendo papeles, que están dejando papeles. Y entonces yo y el amigo mío nos devolvimos y nos metimos por un callejón, una callecita que hay, mucho más para bajito de la bomba, que sale la adelante de ellos. Cuando nos metimos por ahí, llegó un haitiano manejando y un policía atrás, cargando tiros. Y cargando tiros, me pegó uno a mí en la espalda y el amigo mío le fichó uno por ahí. Y entonces cuando yo caí al suelo, el policía llegó allá y me vio herido. Cuando él me vio herido, le dijo al amigo mío, llévatelo, vete, váyanse ya. Y el amigo mío y yo le dije, no, tú sabes que tenemos que llevarlo al hospital, porque si yo cojo esperanza y ahí, yo me iba a muerto. Y entonces ahí salí en un país de gente, y el amigo entonces mío y yo agarramos la pasola y salimos a Amina. Y ahí entonces llegó la patrulla. Cuando llegó la patrulla me traían para acá, y ahí entonces empezaron ellos a hacer un papeleo y una vaina ahí, hasta que me llevan a la sala y a la cámara de tiro aquí, a... ¿Cómo que se llama esto? ¿A cirugía? Sí, a cirugía, no. A sala de emergencia. Sí, ok. Entonces, los policías, los compañeros de ahí, a la jaina le escondieron ahí. Y entonces yo le dije, no me encontran, yo como quiera lo conozco. No me encontran. Y entonces dije, muchachos, cállate mejor. Y ahí entonces empezaron ellos a hablar todo su desgracia. Que yo era un delincuente, que nosotros que sé yo qué, estábamos haciendo de que sé yo qué, nosotros estábamos pidiendo de río, era irnos para la casa. ¿No sabes qué expediente levantaron? ¿Qué hicieron? Supuestamente yo estaba haciendo unos papeles, ¿no? Supuestamente. ¿Alegando qué, más o menos? No, como que nosotros éramos unos atracadores. ¿Tú quedaste preso? Sí, yo quedé preso. ¿Por qué había tu preso? Imagina, yo estuve allá en el Batero, ahí te esperas. ¿De dónde tú eres? De Batero, ahí te esperas. ¿Te esperas? Sí. ¿Y cuántos años tú tienes? 22. ¿Cuántas veces tú has caído preso? Eso solo. En este caso, tú no ratificas que te estaba bañando y yo, te iba... Y me iba para mi casa. Tú estabas en el Badén. Sí, en el Badén. Te iba para Esperanza para por Esperanza, dentro. Sí, pues, pero ellos lo mandaron a parar en algún momento. No. Es que nosotros nos devolvimos de una vez. Ellos fueron y le tiraron. Ellos fue un haitiano adelante y el policía atrás. ¿Por qué se devolvieron ustedes? Porque había una patrulla adelante parando por papel. Nosotros no andábamos con papeles de paso de la persona. Y nos devolvimos y nos metimos por el callejón. Entonces ahí llegó el tipo y me dio moto. El haitiano adelante y ella atrás, largando tiros. Y largó dos tiros, uno le pegó, pasó al amigo mío por ahí y a mí me pegó desde ella atrás. En este caso, ¿ha venido el coronel de la policía que habla contigo? Ellos han venido varios policías, pero no el coronel. ¿Y qué te dicen ellos? No, como que me esté tranquilo, que me calme, que dejara tranquilo así, que deje eso. Y yo le dije que no, que yo no iba a poder hacer eso. Así que... ¿Y la fiscalía ha venido por sí, ahí? Sí, la fiscalía llegó. Hoy vino la fiscalía. ¿Qué le dijo la fiscalía? No, que ella iba a coger ese caso. ¿Cómo? Que iba a coger ese caso, que él tiene que estar preso, que tiene que presentarse para él. ¿Tú conoces a la policía? El policía que me dio el tiro, yo lo conozco, yo lo veo. Porque tú sabes que yo te doy el tiro, ya está en el suelo, estaba medio borroso, pero yo lo veo, lo conozco, porque él tiene preso. Es un morenito, es medio vaga. ¿De dónde trabaja él? Supuestamente digo yo que tiene que estar en Amina después. ¿Qué trabaja tú? Ey. No, ¿tú qué trabajas? Yo soy un saco de arroz en pico. La familia, ¿qué tiene que decir? Tiene una familia que está. Y es justicia que hay que hacerle. Es justicia. Porque tiene mucho orgullo este policía de atrás y que hay más para estar tirando tiros. Porque tienen pistolitos. Que anda con un haitiano, un policía andando con un haitiano tirando tiros atrás. Era para atracar. ¿Quién sabe si era robando que estaba? Pues va a ser un policía, menos mal. Un policía con un haitiano. Un haitiano adelante y un policía atrás. Sí, pero él tenía algo que. Entonces el nombre de Eva y todos los misterios de los apellidos, porque no me lo dijeron. Espina, ¿no? Yo soy madre de la que vaya así. ¿Por qué así? ¿Por qué así tiene más niños? Después de Dios, ¿cómo se tiene? ¿Cómo es? Adiós, ven a estar. Ese que me mantiene a mí. A mí. Ese que me mantiene.